Ahora sí, por tercera vez. Bienvenidos al grupo Adictas a las Manualidades. En este grupo os vamos a traer todos los meses, del 15 al 20. Vamos a subir un reto con temática diferente. Y el reto del mes de febrero es primavera. Y los requisitos eran muñecas y flores. Y en la caja de información os dejaré los canales de todas mis compañeras para que veáis sus vídeos y sus retos. Y os damos las gracias por ver nuestros vídeos. Yo tengo una idea y voy a ver si me sale. A ver, yo voy a reutilizar una caja de bombones que la voy a proceder a pintar. Luego con unas servilletas que saqué en el jaude de Teddy. Y con una muñeca recortable de un troquel que todavía no lo he grabado. A ver qué sale de ahí. A ver, vamos a proceder a pintar. Anteriormente ya había meneado la pintura. Yo le voy a dar con blanco, un blanco roto, porque como luego voy a poner una servilleta por encima para que no se vea. Y es para luego tener guardadas las cositas. Mira, os dejo paro y cuando tenga pinta vuelvo. Seguimos, chicas. Tengo una vez ya pintado la caja y secado. Yo voy a intentar poner, esta la separamos, una servilleta. A ver cómo nos sale. A ver. Luego intentaré poner, que lo tengo aquí, una muñequita. A ver. Quitamos. Expandimos. Yo voy a usar el mod, el de copar. Este. Expandimos el pegamento para poner luego la servilleta. Expandimos bien la esta, el pegamento. Yo tengo aquí
¡Ay, coño! Menos mal que quito los papelitos de las servilletas que se me habían olvidado. Menos mal que estas han salido todas juntas. Ahora sí es intento proceder a pegarla. Ay, qué Aurora. Yo tenía aquí esto. Porque por aquí no sé si habrá llegado, si no, echamos un poquito más. Vamos a rematar esto por este lado. Como se me ha olvidado traer un bar para echarlo, expandimos esto para pegar por aquí también, para que se nos pegue. Yo solo voy a hacer el decopar en la tapa. Dejamos que se seque. Esto lo quito. Mientras que se seca, esta la guardamos para otra que nos puede valer. Y mientras vamos a pegar el otro requisito que ponía, que era flores y muñecas. Pues vamos a proceder a montar la muñequita. Que yo tengo de un troquel que todavía está sin grabar, porque estoy esperando a que AliExpress se digne a mandarme los troqueles con la mierda esta de jaleo del año chino, que si para aquí para allá. Tengo troqueles que todavía no me han mandado, están sin mandar. A ver, ¿cuál ponemos? ¿Este o este? Es que este está un poco... No, el otro. Voy a montar la... Yo creo que el vestidito, el cuerpo de... En acuarela y en otro papelito. Lo voy a pegar para hacer más fuerza.
sepa. Se sopla para que haga un poco de fuerza. El vestidito. El vestido. Esta es el pelo. Me falta que no se acabó. Las manos. Espera, chicas, que me falta. Como son piezas tan chiquitinas, la mano no quiere salir. Joder. No quieren salir las manos. Joder, feliz. Una. Ahora, ya salió todo. Vamos a ver. Concho, hoy no se quiere. Ay, vamos a echar un poquito. Coño. Las piezas tan pequeñas. Esto es tan pequeño. Que para pegar esto. Joder. A ver si somos capaces. Ay, joder. Como que haremos, creo que pegó.
Y tiene como un... cinturón aquí. Tiene como una diademita. Vamos a ver si lo somos capaz. Es que estoy grabando a primera de la mañana porque antes de que vengan los trabajadores, porque se ponen a dar golpe y luego no puedo ni grabar. Perdona, chica, que lo que digo, que acaba de irse mi hija a estudiar al instituto. A ver. Y ahora yo le voy a poner unas florecitas pequeñitas que tengo. A ver, este no. Ahora, mientras que eso se me seca la lima, vamos a quitar lo sobrante de la servilleta, mientras que se no, a ver. Para no te me caigas.
eso luego se seca y desaparece. Esto se seca. Vamos a proceder a quitar la servilleta sobrante. Y aquí como no se nos ha pegado, vamos a ver. Vamos a intentar pegarlo un poquito. En las esquinas. Aquí no la rematamos. Y ahora vamos a pegar la muñequita. Cajita. Y la vamos a proteger un poquito y volvemos a echarle el mopoy a la servilleta.
para tenerla protegida. Para protegernosla y poderla limpiar, así poderla limpiar. ¡Ay! Que se nos escoña. Por donde ha quedado libre, yo le voy a dar un poquito para protegerla. Y este, mientras se seca, solo falta secar. Sería mi reto del mes de febrero, en el que era primavera, que necesitaba llevar flores y una muñeca. Si os ha gustado, darnos dedito arriba, suscribiros, compartir, y si queréis apuntaros, nos lo podéis decir a Fallera Scrapera, a mí, a Futbolera Manitas, o al Rincón de Rosa, para decirnos que os queréis apuntar al grupo de Aditas a las Manualidades y así realizar con nosotros los retos. Hasta el mes que viene. Adiós.